Hoy en el episodio 3 vamos a hablar de los beneficios del ejercicio terapéutico, de esa sensación de estoy agradablemente cansado, cansada, y la mejor manera de descubrir qué es esa sensación es haciendo una clase conmigo. Entonces, el episodio de hoy no va a ser un audio, va a ser un vídeo, de tal manera que coger la esterilla y vamos al suelo, ¿vale? Venga, vamos allá. Para los que estáis detrás de la cámara y me conocéis, hoy va a ser de live, ¿vale? Que no se me asuste nadie, que va a ser una clase cortita y ligerita, ¿vale? Despacito, sin agobiarse, voy despacio y voy explicándolo todo, ¿vale? Me vas a poder seguir perfectamente. Vamos allá. Venga, empezamos aquí, desde la posición cuadrúpeda, ¿vale? Las rodillas, el ancho de las caderas, las manos, el ancho de los hombros. Vamos allá. Cogemos aire y sacamos la caderita, hundimos espalda, soltamos el aire, metemos cabeza, caderita, enchepamos, dos más, cogemos aire, sacamos cabeza, culete, hundimos espalda, soltamos el aire, bajamos cabeza, caderita, hundimos espalda, la última, cogemos aire, sacamos cabeza, culete, hundimos, soltamos el aire, metemos cabeza, caderita, enchepamos, muy bien, vamos sobre los talones, el punto fijo es nuestro culete y nos crecemos a través de los brazos, ¿vale? Venga, vamos allá, vamos a crecernos sin levantar el culete, vamos gateando como en las películas de terror, ahí con los dedillos, gateando, 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 cuando ya no podamos más, nos quedamos, aguantamos la tensión en 5, 4, 3, 2, 1, apoyamos los codos para descansar, muy bien, dos más, vamos allá, nos crecemos, a tope, a tope, a tope, nos quedamos ahí aguantando, en 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, apoyamos los codos, una más, nos crecemos, a tope, a tope, a tope, nos crecemos, a tope, nos quedamos en 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, apoyamos los codos, fenomenal, volvemos a la posición cuadrúpeda y vamos a sacar la pierna apoyando bien el pie sin levantar el talón y deslizamos la de atrás, nos va a tirar ahí en la zona de la ingle. Vamos allá, aguantamos ahí, cogemos aire, soltamos y empujamos de la rodilla hacia adelante. Bien, vamos a otra barrera, cogemos aire, soltamos, empujamos de la rodilla, ahí a tope, nos tira a tope de la ingle, aguantaros. En 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, aflojamos despacito. Las vueltas siempre muy despacio porque vamos a estiramiento máximo, ¿vale? Venga, cambiamos. La que estaba flexionada se extiende y al contrario, pie con el talón bien apoyado, nos tira de la ingle, vamos a dos barreras más, cogemos aire, soltamos, empujamos de la rodilla, cogemos aire, soltamos, empujamos de la rodilla, ahí a tope, a tope, a tope, aguantaros en 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, aflojamos despacito, fenomenal,
desde la posición cuadrúpeda de nuevo, me pongo así para que se vea, voy a coger una pierna, la cruzo y deslizo la de atrás, ¿vale? ¿Veis? Vuelvo ahí. Esta de atrás la voy deslizando, ahí, y como a mí no me tira porque soy muy elástica, bajo los antebrazos, ¿vale? Si aquí ya nos tira, aquí nos quedamos. Venga, ahí aguantamos. Bien. En 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Despacito, volvemos a la posición cuadrúpeda y cambiamos, ¿vale? Ahora pasamos la otra, deslizamos la de atrás, igual. Nos quedamos ahí, nos tira. En 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, despacito volvemos. Fenomenal. Vamos a sentarnos. Bien, vamos a coger una pierna, la colocamos a la altura del muslo y vamos a bajar por la cara lateral, ¿vale? Entonces nos va a tirar la parte posterior de la pierna que está estirada y el costado contrario. Vamos allá. Ahí, venga, vamos allá, cogemos aire. Soltamos abajo por la parte lateral. Cogemos aire, soltamos, bien, muy bien, estás como yo, si llegamos al pie, cogemos del arco y tiramos de la parte central del pie hacia nosotros, en 5, 4, 3, 2, 1, fenomenal, aflojamos, volvemos despacito. Y cambiamos. Vamos allá. Por la parte lateral. Primera barrera. Cojo aire. Suelto. Segunda barrera. Cojo aire. Suelto. La tercera, en este caso, tiro del arco del pie. En 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, volvemos despacito, fenomenal, con las piernas ligeramente abiertas, los pies ahí a 90 grados, o sea, no perdáis la tensión poniendo los pies de punta, eso es, a 90 grados, vamos allá, cogemos aire, soltamos, abajo, cogemos aire, soltamos, abajo, muy bien, una más, cogemos aire, soltamos, abajo, tira mogollón de la parte interna, ahí nos aguantamos, en 5, 4, 3, 2, 1, aflojamos, perdemos ahí la tensión, aflojando los pies, volvemos despacito. Muy bien, vamos a estirar un poco los brazos y empezamos, ¿vale? Me pongo ahí, y para que se vea, cojo del codo y tiro en sentido contrario, ahí, me va a tirar toda la parte lateral del brazo, ahí. Fenomenal. Cambio. Ahora tiro del otro codo en sentido contrario. Muy bien. Me vuelvo a dar la vuelta. Brazo estirado, codo estirado y con el otro me lo traigo al tronco. Me va a tirar ahí detrás, aquí. Venga, vamos allá, tiramos. Lo mismo. 5, 4, 3, 2,
Uno, muy bien. Cambiamos. Tiro en 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos allá. Sigo con el codo estirado, cojo y tiro de los dedos hacia mí. Nos va a tirar toda la cara anterior del brazo. Muy bien. Vamos allá, giramos, tiramos del dorso. Tirar un poquito más arriba, que haya más palanca. Muy bien. Cambiamos. Tiramos de los dedos. Giramos, tiramos. Muy bien. Y vamos al segundo bloque, que es tonificación, para coger un poquito de tono, sobre todo en el core, que sabéis lo importante que es recto anterior del abdomen, los oblicuos y toda la musculatura posterior de la espalda, ¿vale? Lo que se llama nuestro corsé natural, ¿sí? Sobre todo si tenemos problemas de la zona lumbar, ¿vale? Ya sean hernias, protusiones, falsas ciáticas, ciáticas, es necesario fortalecer el core. Vamos a ello. Entonces, vamos boca arriba. Esto es lo que se llama postura base, es decir, la espalda no aquí arqueada, sino siempre con este giro y apretando nuestro abdomen. Las lumbares siempre tienen que estar apoyadas en la esterilla. Y los pies con las rodillas flexionadas apoyados también en la esterilla. ¿Vale? Esto es lo que llamamos postura base. Venga, vamos allá. Desde aquí voy a coger aire. Suelto, aprieto mi culete y subo. ¿Vale? Cuando cojo aire, bajo haciendo ese giro. Es decir, apoyo primero el culete y después mis lumbares. Vamos de nuevo, cogemos aire, soltamos, arriba, cojo aire, hago el giro, apoyo mi espalda, uno, arriba soltando el aire, giro, apoyo culete, espalda, dos, arriba, giro culete, espalda, tres, arriba, giro culete, espalda, cuatro, arriba, giro culete, espalda, abajo, arriba, sube más la cadera a la altura de la rodilla, eso es. Venga, bajo, primero el culete, luego la espalda, dos más, vamos arriba, eso es, giro, apoyo culete, planto espalda, venga, por la última, cogemos aire, arriba, giro para apoyar mi culete y luego mi espalda. Fenomenal. Vamos a descansar cogiéndonos bien de las rodillas. Traccionamos ahí a tope, a tope, a tope. Tiramos a tope de las rodillas, ¿vale? Para abrir nuestras lumbares, liberar esos nervios del canal raquídeo y nos estiramos. Muy bien. Vamos a trabajar el abdomen y lo vamos a hacer a través del método Sakuma, ¿vale? Vamos a trabajar a través de isométricos. Entonces, aquí vamos a colocar las manos en nuestra nuca, pero no para hacer fuerza, ¿vale? Simplemente para sujetar la cabeza. Nuestro cuello tiene que estar liberado. ¿Qué quiero decir? Que vamos a ir
a 4 repeticiones de 10 segundos. Si aún no tienes tono suficiente para estar esas 4 repeticiones de 10 segundos y lo que notas es que estás forzando el cuello, a lo que llegues. Poco a poco vas a coger el tono, ¿vale? Pero en ningún momento estamos por encima de lo que podemos hacer, ¿vale? Porque lo que podemos hacer es lesionarnos. Entonces, vamos con las manos en la nuca, flexionamos nuestras rodillas para proteger nuestras lumbares, que estén ahí totalmente pegadas, las piernas a 90 grados. Cogemos aire, soltamos y aguantamos ahí en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo despacito, para coger aire, soltar y arriba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo despacito, tomo aire, arriba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, de nuevo, la última, cogemos aire, soltamos, arriba en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo despacito, fenomenal, vamos a coger nuestras rodillas, tiramos bien de ellas, bien, y nos estiramos, fenomenal, muy bien, vamos a trabajar los costados, los oblicuos, nos vamos a poner de lado. A ver, si estoy totalmente ahí, de lado, y me tiran las lumbares, veo que no tengo fuerza en el costado y lo que estoy tirando es de las lumbares, adelanto un poquito las piernas, ¿vale? El ejercicio realmente es aquí, pero si me molesta, adelanto, ¿bien? La cabeza no la forzamos ahí, la cabeza está relajada, apoyada, la otra mano lo que va a hacer es de contrapeso para que no volquemos, bien, y nuestros tobillos están en punta, pies en punta, como las bailarinas. Vamos a coger aire y cuando soltamos, elevamos las dos piernas del suelo, la contracción ahí arriba. Cogemos, abajo descansamos. Vamos allá, cogemos aire, soltamos, arriba. 1, soltamos arriba, 2, todo el tiempo que estamos soltando el aire, arriba, cojo, abajo, descanso, 3, arriba, 4, arriba, 5, arriba, 6, arriba, 7, arriba, 8, arriba, 9, arriba, 10, arriba, 11, arriba, 12, muy bien, vamos a descansar,
doblando nuestras rodillas. Muy bien, descansamos ahí. Y despacito vamos a cambiar de costado, ¿vale? Ahora vamos a trabajar el otro costado. El que trabaja es el costado de arriba, ¿vale? La contracción tenemos que notarla ahí arriba. No en nuestras lumbares, sino nos venimos un poquito hacia adelante, como os he dicho antes. Vamos allá. Cogemos aire. Soltamos. Venga, arriba. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Siete. Arriba. Ocho. Arriba. Nueve. Arriba. Diez. Arriba. Once. Arriba. Doce. Muy bien. Doblamos nuestras rodillas para descansar un poquito, pero no nos movemos porque vamos a mantener esta postura para el siguiente, ¿vale? En el siguiente vamos a trabajar las cadenas laterales de la pierna. En este caso, la pierna superior se va a mantener durante todo el ejercicio ahí arriba, la tenemos que mantener ahí arriba, ¿vale? Nos va a quemar la cartuchera mogollón. Y la de abajo va a ser la que se eleve al soltar el aire, ¿vale? Venga, vamos allá. Cogemos aire. Soltamos arriba la pierna superior que se queda siempre arriba. Y vamos allá, cogemos aire. Soltamos arriba la inferior. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Vamos a diez. Arriba. Siete. Arriba. Ocho. Arriba. Nueve. Arriba. Diez. Muy bien, doblamos ahí un poquito las rodillas para descansar. Pica, ¿verdad? Y despacito nos vamos a cambiar de costado, ¿vale? Para hacer el mismo ejercicio, pero ahora la de abajo está arriba y viceversa. Vamos allá. Venga, colocamos nuestra mano de contención para no volcar. Cogemos aire. Soltamos arriba la pierna superior que se queda arriba. Vamos allá, cogemos aire. Soltamos arriba la inferior. Uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba.
6. Arriba. 7. Arriba. 8. Arriba. 9. Arriba. 10. Arriba. 11. He hecho nada de más. Me he despistado, estaba mirando al compañero, me he despistado. Doblamos ahí un poquito para descansar. Muy bien. Pues vamos a trabajar la parte posterior de la espalda, ¿vale? Entonces, vamos de nuevo desde la posición cuadrúpeda y ponemos ahí los dedillos para subir, ¿vale? Lo que voy a hacer cuando suelto el aire es este gesto. ¿Qué quiero decir? No me estoy poniendo de puntillas hacia arriba, sino que voy, es como una parábola, hacia arriba y hacia atrás, ¿vale? Es decir, lo vuelvo a hacer, cojo el aire, suelto, ahí atrás, cojo y regreso. A ver, si no llegáis a tocar con los talones en el suelo, no pasa nada, es normal, ¿vale? Es como decía, que yo soy muy elástica y sí que llego. Pero lo que quiero decir es que no voy hacia arriba, sino hacia arriba y hacia atrás, ¿vale? Venga, vamos allá. Lo de los talones me importa menos, es que esté bien hecho. Venga, ahí los dedillos, muy bien. Vamos allá, cogemos aire. Soltamos, atrás. Bien, cogemos y volvemos. Soltamos, atrás. Cogemos y volvemos. Vamos a 15, ¿vale? Atrás. 3. Atrás. 4. Atrás. 5. Atrás. 6. Atrás. 7. Atrás. 8. Atrás. 9. Atrás. 10. Atrás. 11. Atrás. 12. Atrás. 13. Atrás. 14. Atrás. 15. Muy bien. Vamos a descansar un poquito. Ahí sobre los talones, nos estiramos. Muy bien. Y vamos a terminar haciendo reeducación postural, ¿vale? Bien, vamos allá. Nos vamos a sentar. Ahí los tobillos, como os decía antes, no podemos perder la tensión por la punta de los dedos. Tiene que estar ahí a 90 grados. Y la espalda también a 90 grados. O sea, nuestro cuerpo tiene que hacer 90 grados, ¿vale? Gira muchísimo. Es lo normal y por eso lo hacemos. Desenrollamos los hombros, las palmas hacia adelante. Venga, vamos allá. Cogemos aire. Soltamos, volcamos hacia adelante un pelín, sin perder la postura. Aunque tire mucho, nos aguantamos ahí. Vamos dos más. Cogemos aire.
Aguanta, no perdáis la tensión. Abajo. Venga, vamos una barrera más. Según nos vamos doblando, tira más. Es la idea, ¿vale? Venga, una más. Cogemos aire. Soltamos. Nos volcamos. Aguantaros ahí. En 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, aflojamos despacio. Sí, sí duele. Sí duele, pero por eso lo hacemos. Porque a lo largo del día estamos en esta postura y al final la musculatura anterior se acaba cortando, la posterior pierde fuerza y tenemos que irnos ahí, ¿vale? Aguanta un poquito. Vamos a ir boca arriba. Ahora vamos a trabajar la cadena anterior, lo que vamos a estirar y fortalecer la posterior. Entonces, planta con planta, ¿vale? Como siempre, nuestro giro de cadera para pegar las lumbares a la esterilla. Apoyamos bien la nuca. Entonces son tres puntos de presión. Nuca, culete y talones. Volvemos a desenrollar nuestros hombros con las palmas hacia arriba. Y desde aquí, que también tira mucho, vamos a hacer fuerza contra el suelo de los talones, del culete y de la cabeza. Empujamos contra el suelo, tira mucho, pero aguantarme, de verdad. Venga, aguantamos en 10, 9, aguantamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, nos aflojamos despacito, muy bien, y ya estamos, pero vamos despacito, ¿vale? Es decir, desde aquí no me levanto, que me puedo marear, despacito me siento, bien, y si nos encontramos bien, pues ya nos levantamos, si no, esperamos un poquito a que se nos pase el mareo. Y hasta aquí, ¿vale? Todas las veces que necesites, que quieras, lo tienes subido. Y si te apetece hacer clase en directo con nosotros, pues escríbeme. Te dejo abajo la dirección a isabel@fisioterapiadomiciliomadridsur.com y te apuntas a nuestras clases online, ¿vale? Y nada, que ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!